Modificación en Huracán, enseguida el primer cambio en el equipo del Parque Negro, Patricio Paleta, en este domingo en el cual Argentino se convirtió en el líder del campeonato. Se va a ir Clara nomás, que no está del todo bien físicamente. Riquelme, va Riquelme, pelota de Beatriz, está viva la pelota, no hay falta, la tiene Román, va Riquelme frente a Domínguez, centro y va Beatriz, está en empate, está Beatriz, pegó Paolo, dio la pelota en gol, se corre el estilo de esquina para Boca. Muy bien, Paolo Golz, otra vez, muy bien. Muy bien, fue encima, lo tapó, se quedó parado, esperando el remate de Beatriz. Se produce entonces la variante en Huracán, el debut en primera del número 26, Federico Ortiz López, se va el 27, Chino Agustín Clara. ¿Quién la tiene Ortiz López? Nació en el 89, tiene 21 años. Debut en primera para este chico que ya está en cancha, entonces ya nos contarás algo más del Roberto Ferbasi después. Este córner para Boca, levantará Riquelme con 10 Boca. Hace un rato largo ya ha escuchado el grupo bien, sacan Huracán 2 a 1. Le dio Riquelme. La Huracán tiene que jugar con un gol de más, un jugador de más. Es de Capital Federal, Ortiz López, nació el 7 de agosto del 89, son sus primeros minutos en primera división. Rodríguez, pica peira alta, sigue Rodríguez, que bien, la armó el uruguayo, jugador Rodríguez, ahí está Rodríguez. Parece cansado, ya, a esta altura, lógico, al menos cuando juega la segunda parte. Paleta. Nada. Mira cobrando, sí, infracción de Ortiz López, tiro libre para Boca. Con las dudas, ¿eh? Para Machín, atento a los rebotes. Para Toranzo, más despliegue. Las indicaciones del técnico Durán. Abre cancha para Machín. Buena lectura de Toranzo. Abre, tiene cancha. Para volar. Tiene terreno para recorrer. Aquí está Machín, va al centro. Te quedó el pibe que debuta. Muchas. Recibe la pelota dentro del área solo. Ortiz López. Amarilla en Huracán, en este caso el recientemente ingresado Federico Ortiz López. Casi 42 minutos. Hay tiro libre para Boca. Salvo Ibarra, Héroes. El resto casi todos a buscar el cabezazo. Ortiz López a defender. Ahí está la pelota del Chulo, va el equipo de Ribolla, la tiene, aguanta Balborín, la pelota. Termina quedando sobre un costado, se sigue siendo Huracán. El que la saca es Nico Gaitán. Se van a recuperar 3 minutos. Dijo. De Juan Amador, claro. Ortiz López. La pelota la dejó ya en Alan Sánchez. Ahí está Alan. Va tocando para el pibe. La dejó otra vez en Ortiz López. Sigue Ortiz López. Menos de 60 segundos. Salta Ortiz López. Tuvo mano. La paró Sánchez. Así que Filipeto. La busca Ortiz López. Tocó la pelota para Machín. Es la última y es Duracán que puede girar, que puede ponerse 3 a 1. Avanza Machín, la va a tener allá contra el córner sobre el lateral. Ahí está Machín. Filipeto. El pitazo de Pitana, sí señor. Ha ganado Huracán aquí en la Bombonera. Ha ganado.